quería comentar para ustedes que, bueno, que sigue viniendo gente, ¿sí? Familias completas que están viniendo de diferentes lugares. Hay familias que están viniendo de lugares donde han ido a Brasil y no les fue tan bien como esperaban, ¿sí? Por ejemplo, familias que han venido de, que han estado en San Pablo, familias que han estado en allá para arriba, como se llama Pipa, como llaman otros, Maceió, lugares así, que fue y no se adaptaron, principalmente a la cultura, al clima, y encontraron pocas oportunidades de trabajo para quien no habla bien portugués, ¿ok? Entonces, nada, eso es un buen... Es como un buen alerta para aquel que quiere ir para esos lugares y de golpe no sabe bien, ah, será que va a estar bueno, que va a estar bueno. No estoy diciendo que esos lugares son malos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que es necesario averiguar si la ciudad que ustedes van a ir a vivir realmente va a tener lo mínimo necesario que ustedes buscan en la ciudad, ¿sí? A veces la ciudad que ustedes van puede tener, qué sé yo, ustedes tienen algún problema de salud en la familia, que necesita algún tipo de atención diaria o una atención así, digamos, todos los meses, y tal vez el lugar que van no tiene una atención de salud tan buena, pública, o es lejos, nada, ¿no? Distante, o la ciudad necesita de... es muy grande y vos necesitas moverte en colectivo, o sí o sí en un vehículo, que es lo que muchos les pasó, que vieron que la ciudad era tan grande que necesitaban sí o sí un vehículo. Y lógicamente no habían llevado dinero como para comprar un vehículo, lo que, dificulta bastante, claro, a veces, dificulta, ¿no? Bastante en algunos casos, obviamente. De agarrar un colectivo, de agarrar, bueno, diferentes, o comprar un auto, comprar una moto, bueno, en fin. Y también el problema del idioma, la gran mayoría. Principalmente el idioma. No entendían, una familia había estudiado portugués, no con el AINE, había hecho un curso por ahí de alguna cosa y nada, no, según ella decía que el curso que ella estudió enseñaba bastante la parte teórica pero poco práctica de charla, ¿eh? Que es lo que el AINE hace más. No estoy diciendo que el curso del AINE es espectacular, lo que estoy diciendo es que en el curso del AINE se practica mucho la parte de hablar, ¿sí? No es tan enfocado en la parte teórica de escrita ni de lectura, es más de hablar. Lógicamente tiene, ¿no? Escrito, sí. Lectura, pero es más de hablar. Y esta gente habían estudiado portugués, pero nunca habían practicado el portugués así hablando, y fueron allá y se encontraron con esa dificultad de que no entendían a las personas y las personas no los entendían. Ellos pudieron hacer los documentos, eso no les dificultó, pero a la hora de ir a buscar un trabajo, de alquilar, encontraron realmente dificultades de comunicación con los locales, con las familias locales. Lo que acaba entrando en un problema, porque ahí ellos querían, por ejemplo, comentar que querían comprar muebles, no sabían cómo se llamaban los muebles, las personas no lo entendían, hicieron un currículum y el currículum no sabían cómo armarlo, entregaban, lo llamaban para entrevistas, se presentaban la entrevista y el entrevistador los terminaba diciendo, bueno, gente, miren, infelizmente no podemos dialogar porque ni yo te entiendo a vos ni vos me entendés a mí, entonces... En dos entrevistas le dijeron, mejor hacete un curso en portugués o practicá más el portugués y ahí volvé, porque nosotros, la empresa realmente necesita funcionarios, pero no podemos contratar gente que no sepa un mínimo de comunicación para entender lo que es un diálogo. Eso complica bastante la vida de una persona, porque en general las personas, por la semejanza, ¿no?, que tiene el idioma, sí, creen que es igual, ¿no?, que es fácil. Y realmente, gente, eso es un punto muy negativo para aquellos que no practican o no saben portugués. Porque a veces uno dice, ah, yo entiendo, pero no hablo. Entonces, lo mismo casi que nada. Porque no te resulta entender, pero no saber responder. Sí, verdad. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué te sirve entender? Vas a hacer señas. Y en general, en un trabajo, vas a necesitar hablar, ser, sí, pensar rápido, la comunicación tiene que ser fluida, no necesitas estar 100% en general, pero tenés que saber. Claro, depende, entonces, del cargo también. Claro, por eso, pero entonces tenés que saber qué responder, cómo responder, no ser ofensivo, porque a veces usan palabras que a nosotros nos cae ofensivo. Claro. De golpe para ustedes es normal, pero para nosotros... Y el brasileño es muy, muy delicado en ese sentido.
Entonces, claro, en realidad el brasileño no, termina no entendiendo si lo que vos dijiste realmente lo dijiste porque quisiste decirlo o porque no sabés lo que estás diciendo, pero hay palabras que realmente son muy ofensivas o muy, una expresión muy, muy mala, muy fea, pero muy fea. Entonces eso complica bastante. Entonces esos casos, ¿qué hace? Hace con que cometas errores muy complicados y la pierda de cosas importantes como trabajo, como hasta una amistad, hasta un alquiler, gente. Ya hubo casos de perder alquiler porque se expresó mal y la persona entendió lo que él dijo de esa forma, que estaba mal dicha, y ya fue, ya después que dijiste, a veces intentás explicarte, es peor. Entonces es muy importante el portugués, muy importante practicar y hacerse entender de verdad. No so con esa cosa de que, yo entendí, yo entiendo, pero no sé hablar. La mayoría dice, yo entiendo todo, pero no sé hablar. Lo que pasa es que esas personas que dicen eso normalmente no entienden todo. Creen que entienden todo, pero no entienden todo. Y a veces, en esa creencia de que, yo entiendo portugués, entiendo todo, pero no sé hablar, acaban entendiendo equivocadamente alguna cosa y respondiendo equivocadamente, y eso es un como el juego de teléfonos compuestos, jugábamos antes cuando éramos chicos, acá se dice teléfono sin fío, ¿no es? Que una cosa va hablando la otra y se empieza a cambiar, bueno, es lo mismo, gente. Entonces, pasa mucho eso, y a veces, y no es que yo estoy culpándolos que están mintiendo, no es eso, estoy diciendo de que a veces ustedes creen que realmente entienden, pero en realidad no entienden que una palabra tiene otro significado acá. Que a veces una palabra que vos entendés, vamos a suponer que la palabra casa en español significa casa, una casa, y acá en portugués sea, qué sé yo, otra cosa totalmente diferente. Entonces vos escuchás casa y decís, dijo, habló de casa, pero en realidad no es eso, es otra cosa. Y por increíble que parezca, hay muchas, pero muchas palabras en portugués que tienen un significado, se pronuncia de la misma manera, pero significa una cosa en Argentina y otra en portugués. No siempre lo contrario, algunas significan lo contrario y otras es simplemente otra cosa, completamente diferente. Nada que ver. Completamente diferente. Entonces ahí que a veces está el pecado de creer que entienden todo. No, yo entiendo todo, pero no lo hablo. Ojo, capaz que no estás entendiendo todo. Sin contar las palabras que tiene varios significados, depende cómo lo decís. El contexto. Él va a indicar. Y ahí, que como nosotros decimos, ahí mora el peligro. Ahí está el peligro de decir cualquier cosa. Exactamente. Entonces es muy importante que aprendan, que escuchen. Hay muchas opciones en internet, hasta gratuitas. Entonces aquellos que se están preparando para venir en el año que viene, preocúpense mucho con el portugués. Sí. Que el portugués es tan importante cuanto la plata, más tal vez, la plata que tenés que traer. Entonces, a veces la gente se concentra tanto en juntar plata y se olvida de que el portugués también es tan importante cuanto, porque si vas a trabajar, si vas a tener un negocio, ¿cómo vas a hablar con la gente? La gente te va a llamar por teléfono, ¿cómo te vas a comunicar? La gente te va a escribir por WhatsApp, ¿cómo lo vas a hacer? De verdad. ¿Entendés? Entonces, sí, mucha gente que quiere abrir negocio ni siquiera se preocupa en hacer un curso de portugués. ¿Y después cómo hace acá para comunicarse? Porque ya haciendo curso no es fácil, imagínate. Ya complicado. Siempre. Entonces, gente, piensen bien y estudien. Hubo, esa es la dica tan importante que yo tengo. Hay una historia de un seguidor que vino y se entregó currículum, lo llamaron para la entrevista, hizo la entrevista, pero más o menos le dijeron, bueno, después te vamos a hablar, vas a pasar por otra entrevista por WhatsApp, porque la empresa tenía la central en San Pablo, por ejemplo. Entonces le iban a hacer una videollamada. Y él pidió si le podían hacer la entrevista por texto, porque no entiende. Entonces él dice, no, es por llamada, por videollamada, por audio, no, es que para yo no conocer, entiendo. ¿No? Cuando hacen eso es para conocer la persona, hablar no frente a frente. Y él no entendía, entonces él dijo, no, tiene que ser por escrito. Y ellos le dijeron, no podemos hacer la entrevista por escrito. Claro, la idea de él, ¿cuál era? Era que las personas le escriban, el entrevistador, y él copiaba y traducía en el Google Traductor, que le iba a salir cualquier cosa, y ahí él respondía. Pero bueno, literalmente la empresa le dijo, no, mira, la forma que nosotros contratamos y hacemos la entrevista es de esta manera.
si vos no tenés condiciones de hacerlo, entonces no estás preparado para el cargo. Bueno, resultado que perdió la vacante, era un buen sueldo, una buena oportunidad, que la empresa que lo llame y le dé la oportunidad de hacer una entrevista ya es mucho. Infelizmente, perdió por causa del idioma. Y como eso pasa mucho, gente, mucho, y no es solamente el idioma, pasa por otras cosas también, ¿ok? A veces por cuestiones culturales también hay mucho, digamos, problema, no es problema, son como diferencias, ¿no? De creaciones, qué sé yo, no sé.